muchachos, vamos a hacer la entrega porque el video es una entrega de una moto Super GTM. Estamos aquí en la tienda Electric Power. Entonces, muchachos, vamos ahí, vamos a entregar esta moto a un compañero, un nuevo integrante de la movilidad eléctrica. Entonces, vamos hasta la... Bueno, vamos hasta algún lado, de sorpresa, ya vamos a llegar. Aquí ya la moto ya está parqueada. Ya tenemos lista para arrancar. Entonces, muchachos, nos vemos allá a ver qué cara hace el cliente, porque él nunca, este personaje nunca ha visto la moto. A ver cómo, si le gustó, cómo la dejamos o qué. Entonces, nos vemos allá. Bueno, muchachos, ya estamos aquí en el punto. Ahora sí tenemos aquí la motico, la vamos a destapar para que ustedes también vean. Es una sorpresa para todo el mundo. Y en especial para Kevin, pues Kevin no puede salir aquí en el video. Por cuestiones institucionales no puede salir, después les cuento, pero él va a pasar a la tienda y nos va a contar bien detalladamente cómo le dio con la moto y qué tal le pareció. Te vamos a empezar a destaparla acá, los ojos suyos nos van a hacer los ojos de Kevin. Bueno, Kevin, ¿listo o qué? ¿Cómo ve la vaina? Sí, hermoso. Ya se ve un pedacito, ¿cómo vio la vaina ahí? Qué hermoso de dorado. Espera, el loquito dorado. Fue el detallito, vea, ahí quedó. Excelente. Ah, pues si quiere, mirémosla por esta cara, parce. Véala por esta cara. No, fue una belleza. Excelente trabajo. Totalmente. ¿Ves lo que le dije a Carlos? Quedó como si fuera un filtro UV. Sí, ese brillo mate, o sea. La cola como usted la pidió. Y el Electric Power. Kevin, no, sorprendido totalmente. No pensó que iba a quedar así o no, superé las expectativas. No, la superó y bastante. Excelente diseño por parte de Electric Power. Me pareció muy, muy elegante. Ah, bueno, parcerito, me gustó. Bueno, estoy feliz de que le haya gustado, parce, porque pues todo el mundo, cuando yo la saqué allá, todo el mundo, una foto. Parce, le quedaron los detalles dorados. Los tratamos de combinar pues en este lado y en este lado. A lo que más pues se podía hacer. No, apenas. Está preciso los toques que se le hizo. Ya usted, lo que dijimos la vez pasada, si usted ya quiere, pronto cambiamos, en vez de rinero lo pasamos a este dorado, pues ya. Lo que yo le dije, es, venga a ver cómo, si a usted le gusta, y se seguimos mandando. Y los posapiés también quedaron como en un tono verdoso. Entonces quedaron apenas. Prácticamente apenas. Este loguito que dice aquí New Race. Ese después es como ese pasado que se lo vamos a cambiar por este mismo logo. ¿Listo? Excelente. Ya lo de acá, sí, pues quedó con lo de Electric Power, parce. Hermosa. No, me mató todo ese dorado. Ya se quedó. No me ya, tiene que ver algo dorado adelante. Yo, ya sé que puede ir dorado adelante. El toquecito. Sí, le da, no, le da una vaina muy elegante. Parece que se ve muy gomelo. Igual te quedó con las llaves a encendido a distancia. Hermosa. Entonces ahí ya quedaron las luces. Listo, igual atrás las direccionales. Ustedes saben, pues viene la direccional. Y en la parte de atrás, pues viene también aquí alumbrando. De color azul. La placa pues también quedó iluminada en ese aspecto. Agradecido totalmente, en serio. ¿Sí le gustó harto? Claro, todos pequeños detalles le dan un plus a la moto. Entonces, muchachos, la otra parte de este video va a ser Kevin yendo a la tienda Electric Power contándonos su experiencia y qué le dijeron sus compañeros
¿Dónde estamos, Kevin? Estamos en la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional. Entonces vamos a ver qué dicen todos sus compañeros cuando vean ese fierro de moto y pues ahí se nos cuenta cómo le ha ido. Entonces, muchachos, nos faltó algo. Ese man pidió un casco para que le saliera con esta moto. Bien, bien, vamos a mirar el casco para que lo vean. Bueno, aquí tenemos pero calcas de Electric Power. Entonces ahí están las calcas de Electric Power, parcerito. Listo, le dejé dos calcas aquí a Kevin para que se entretenga buscando dónde ponerlas. Entonces viene con una visera transparente. Y viene con una visera oscura también. Ah, parcerito, vea, el cable con el que se carga la moto. Entonces ya te le muestro dónde la va a cargar, que nos faltaba la mitad del video. Entonces ahora sí, muchachos, vean esa hermosura de casco. ¿Cómo es el casco, Kevin? ¿Cómo le va a salir con esa moto? Véalo, muchachos, véalo. ¿Cómo ven eso ahí, muchachos, ese casco? Bueno, Kevin, ¿cómo ve el casco? ¿Cómo ve el casco? No, hermoso. O sea, todo hace conjunto. O sea, ya con el casco usted ya mató ahí. Usted se va a levantar, es nena nada más acá en Bogotá. Ah, listo, parcerito, vea. Esto ya es el obsequio que mandaba ya el parcerito de... Ah, por aquí está, vamos a... Para que la gente que quiera ir a comprar ese casco... Es de acá, de Reader Store. Parcerito está ubicado en la 17 con décima. Con Caracas, perdón. Entonces, muchachos, ahí los dejamos.